Morales, un gran trabajo al llevar a las cámaras de televisión y para todo Estados Unidos esas interesantes entrevistas que has hecho entre la multitud. Unos están por Américo Roca, otros están por el que sube esta noche como el trovador de Verdi. Un elegante disfraz del Mocho Cota, el hombre de los 100 disfraces. El hombre que lleva 5 semanas en forma consecutiva acaparando el interés de los aficionados. Ahí están posando para fotógrafos. Ahí está el cetro mundial. Ese cinturón de oro, de plata, de piedras preciosas, que ha defendido 20 ocasiones con tanto éxito. Este gran luchador, como es Américo Roca. 20 defensas. Joe Louis hizo 25 defensas del cetro mundial de los pesos completos. Da las instrucciones. No vale golpear con el puño cerrado. No vale luchar en las cuerdas. Aunque en la lucha de campeonato nacional, el árbitro no apreció perfectamente que el egipcio fue dominado cuando el Rayo de Jalisco estaba cerca de las cuerdas. Ahí están las instrucciones, precisas y claras. En las últimas semanas, el Mocho Cota ha dominado intensamente a este luchador, pero luchando en forma de tríos, relevos australianos. Hoy es completamente diferente, porque será una lucha de poder a poder. ¿Habrá esta noche, doctor Morales, nuevo campeón del mundo, o bien seguirá siendo el campeón del mundo Américo Roca con 21 defensas? Es el gran interés de esta noche. El Mocho Cota ha luchado 3 ocasiones buscando el campeonato y hoy podría ser el nuevo campeón del mundo. Hay interés grande en la arena. El silbato se escucha y aquí empieza la acción de esta primera caída. Américo Roca vistiendo de blanco, el Mocho Cota vistiendo de rojo. El hombre de las mil caras, de los mil disfraces. Aquí empieza la acción. En las luchas anteriores ha barrido materialmente con el campeón del mundo, pero hoy es de poder a poder. Hoy están los dos solos adentro de este ring. Vamos a ver qué pasa. Ahí se estudian como dos fieras. Hay toma de referee. Vamos a ver quién domina aquí. Empieza con la ukiwaza el Mocho Cota. En las luchas anteriores ha empezado dominando Américo Roca y después todo cambia. Van al centro del ring, ahí está la llave. Hay algo de estrangulación, el referee está en corto. Ya está apretando fuertemente el Mocho Cota. Ahora la tijera, Hasani, que dicen en Japón. Un Hasani aplicado aquí por el campeón del mundo, por Américo Roca. Aprieta fuertemente la llave. Dice que no hay estrangulación. El árbitro dice que sí hay estrangulación y quita la llave. Hay explicaciones ahora de que eso no vale. Es lucha de campeonato mundial. Lucha de caballeros y empieza a perder la cabeza, por lo visto, Américo Roca. En la lucha anterior vimos una lección de boxeo finísima de ese gran luchador mexicano que es Tony Salazar. Dicen que no pegaba. ¿Ustedes qué opinan? Ahí aprieta verte en ese tirante. Logra mejorar su posición y lo consigue Américo Roca. Otra vez va al Hasani. Aprieta fuertemente en la tijera. El Mocho Cota buscando la forma de salir de esa llave. El árbitro ve en corto que no haya estrangulación. Ya amonestó una vez justamente a Américo Roca porque había estrangulación en ese Hasani. Dice que no y vuelve a romper la llave el árbitro. El gran Davis es el hombre que funge como tercero arriba del ring. Lo que el gran Arthur Donovan, usted recordará, en los grandes tiempos de John Lewis. El hombre que defendió 25 veces el cetro mundial. 21. Ahora, el Mocho Cota aprieta fuerte. Bueno, ahora martillo. Quiere derribarlo. Buena posición tiene aquí el Mocho Cota. A la lona. Y ahora puede haber estrangulación porque el árbitro está en corto. El gran Davis manejando la lucha muy en corto. Una lucha importantísima. Ahí está el martillo del Mocho Cota.
Tres grandes de Sinaloa, Pedro Infante, Joe Conde en el boxeo y ahí va el cangrejo. Aprieta en su cangrejo. El campeón del mundo, el Mocho Cota, resiste estoicamente la llave. El árbitro en corto dice que no se rinde. Y la multitud está atenta de la mano del árbitro. Esta caída podrá ser para el campeón. Va mejorando su posición. Medio cangrejo ahora. Está rompiendo la llave y el Mocho Cota logró zafarse. Su candado a la pierna. La llave muy dolorosa al tobillo. Si le reblandece los tobillos, obligará a luchar en la lona entonces a Américo Roca. Y es un terreno bueno ese para el Mocho Cota. Aprieta fuertemente en la llave. Se lo quitó de encima. Busca el toque de espaldas olímpico. Un segundo le contaron solamente. Los tres se revuelven en la lona. Las llaves, las contrallaves, la acción. El candado que no pudo ser de Américo Roca. La palanca al brazo. Otra vez a la lona. En ese terreno es grande el Mocho Cota. Lo estamos viendo luchar esta noche de poder a poder. Lo bota contra las cuerdas. Lo recibe. Y vuelve a aplicarle el candado. La llave olímpica, pero en la lona. Ahí está el Mocho apretando fuerte. Le faltan, se ha visto, dos dedos de una mano. Hubo un pitcher famoso, Mordecai Brown, que ganó en Serie Mundial, que ganó más de 200 victorias para Cachorros de Chicago y le decían tres dedos. Así que ha habido grandes figuras en los deportes. Carrie Greve peleaba con un solo ojo. No sé qué hermosa toma aquí, de lucha greco-romana. En la lona es donde el Mocho Cota quiere llevar la lucha. Y hasta ahora lo está consiguiendo. Lucha de campeonato mundial. Palanca al brazo. El Mocho Cota va con sus piernas ahora. Sus piernas se ven como las de los caballos árabes, finitas, pero son muy fuertes las piernas del Mocho Cota. Había cuerdas. Grant Davis está llevando magistralmente esta lucha de campeonato mundial. El árbitro está amonestando al Mocho Cota. Américo Roca, más joven desde luego. Aprieta en su candado. El Mocho se zafa. Revuelve y mete un par de patadas. Un par de patadas bien aplicadas por el Mocho Cota. ¡Qué gran lucha, doctor Morales! Mucha ciencia hasta ahora. Claro que sí, tenemos a uno de los campeones más brillantes en lo que es la historia del cash nacional. Y a uno de los luchadores que tienen más talento en el concierto, como lo es el gran Mocho Cota, y el ascenso estelar de este gran Davis, que está cumpliendo como los grandes, una de sus grandes luchas, en el evento estelar. Aquí vean la fuerza de uno, vean la fuerza del otro. Estas fuerzas son comparadas como la del gran Verdugo y la del gran Pánico, que son dos de los luchadores que van hacia arriba. Castigando con un martillo a Américo Roca, a Mocho Cota. Un hombre que ya fue campeón nacional de la categoría de peso welter y que perdió en la arena Isabel de Cuernavaca frente a Chamaco Balaguer. Aquí tiene que surgir la contrallave de esos tirantes. Y vamos a ver cuando aquí en la capital de la República Mexicana la jornada ha sido maratónica. Pero es que en la clausura
de la temporada 1983-84 aquí en el Coliseo Capitalino. La próxima semana iremos, siendo día 3, hasta la Arena México de la Colonia de los Doctores. Aquí Mocho Cota lo tiene fijo, el de Guadalajara, Jalisco, el gran Rocky, el hombre que está casado con Vicky Carranza, que es otra de las luchadoras, junto con la Briosa, junto con la Monster, con Irma González e Irma Aguilar, y junto con Estela Molina, son gentes de la baraja nacional que dominan aquí en este acercamiento, en donde lo que en principio parece ser un nudo, castiga con cruceta la pierna izquierda, está abriendo ahí el compás, está abriendo el compás. Aquí espantó a Américo Roca, que eso fue lo que le valió. Dos. Y Américo Roca, con la fuerza de los muslos, lo sacó. Al juego de cuerdas y el derribe y el pase. Aquí se dolió mucho. Aquí es donde tiene que dominar prácticamente Américo Roca. Y aquí vamos con lo que es una especie de gori especial invertida. Y dominó Américo. Dominó Américo. En la primera caída dominó Américo. Todo el tiempo estuvo dominando Américo Roca. Todo el tiempo estuvo, perdóneme usted, dominando Mocho Cota. En un parpadeo, de Mocho Cota, que miren qué excelente acercamiento. Por eso a este hombre le dicen, Mocho Cota, porque ahí se puede apreciar en la mano derecha lo que es los dedos de en medio que le faltan, y por eso de ahí le viene el apelativo de Mocho Cota. Alguien se los comió en una lucha. Dicen que fue pánico. No lo pudiéramos asegurar. Este gran pánico, uno de los grandes luchadores de México. Vamos a la repetición. Aquí salió todo esto de una especie del nudo. Sigan ustedes la pierna izquierda. La pierna izquierda de Américo Roca, el hombre de la truza blanca. Y sigan las piernas de Mocho Cota. Aquí le estaba aplicando unas tijeras al brazo izquierdo. Pero de aquí ya preparaba, otras tijeras, una especie de cruceta para abrir el compás. Esto fue quizá el momento más importante para Mocho Cota, porque de aquí se iba a levantar Américo Roca. Ahí fue. Ahí fue el momento. Fíjense en la acción retardada. Este es el momento clave. Aquí fue donde se fincó. Aquí fue donde se fincó la victoria de Américo Roca en la primera caída. Después de esto, Mocho Cota no volvió a ser el mismo. Le estaba aplicando una gori especial invertida. Y se estaba rindiendo. Esto fue el momento culminante de la primera caída. Regresamos en vivo. Y a la derecha ustedes pueden ver a Talismán, que está arengando a su compañero. ¿Para qué? Domine a Américo Roca. El campeonato nacional de peso welter en poder de Talismán se lo quitó Américo Roca. Después el campeonato nacional pasó a manos del gran Mocho Cota y él lo perdió frente a Chamaco Balaguer. Y en esto que será la defensa número 21 para el campeón mundial mexicano más consistente, que Pedro el Perro Aguayo a nivel mundial. Más consistente que el gran Fishman, que también fue campeón mundial. Más consistente que Villano III, que André Richardson Sangre Chicana, que el Solitario, que el Signo. Más consistente que el Satánico, este Américo Roca.
Aquí castiga el gran Mocho. La diferencia de edad de Mocho Cota y de Américo Roca son exactamente 3 años. 31 años por 28. Y el hombre que tiene los 31 es Américo Roca. El hombre que tiene los 28 es el célebre Mocho, el del Fuerte Sinaloa. Aquí le aplica martillo al brazo izquierdo en esta excelente toma. Castiga, doble palanca, una especie de tabla marina, pero de lado, como si estuviera sobre las playas de Maui, allá en el inmenso Hawái. Queremos enviar un saludo con un gran afecto, ya les habíamos dicho al principio de la transmisión, al gran Gori Guerrero, que está en Arizona, que nació en el estado de Arizona, en Rey, Arizona, y que está siguiendo esta transmisión. Que nos recuerda la dinastía de los Ito, de los cuales surgió el gran luchador mexicano Pánico. Que nos recuerda la gran dinastía de los Guerreros, que indirectamente surgió la dinastía de los Llanes, Jorge Guerrero, Gori Guerrero y Enrique Llanes son concuños, son cuñados. Que nos recuerda la dinastía de los Villanos, el Villano primero, el Villano segundo, el Villano tercero y el Rocambole. Y Mocho Cota aquí aplicando una especie de tirante, una especie... Bueno, esto fue derribe. Con su respectivo pase. Y hoy vemos a un Mocho Cota desangelado. Hoy vemos a un Mocho Cota que parece que no se ha recuperado. Pero es que siempre que se hable de Américo Roca, se tiene que hablar a uno de los grandes que en el mundo saben de su jerarquía. Un hombre que fue cantante profesional, este Américo Roca, el hombre de la truza blanca, aquí donde lo ven, y se hacía llamar Javier Montemar, y curiosamente hace un par de días el fútbol nacional perdió a uno de sus grandes exponentes, en la persona de Héctor Hernández, el popular chale del equipo Guadalajara, campeonísimo, el verdugo de nuestros hermanos de San José de Costa Rica, de los Ticos, del gran Flaco Pérez, del gran Catato Cordero. Y en ese equipo del Guadalajara jugó este Américo Roca como portero. El hombre de la truza blanca fue portero del campeonísimo Guadalajara. Aquí aparece Mocho, el hombre de la truza oscura, para nuestros hermanos hispanoparlantes que nos comunicamos a través del inmenso español. Decían que don Alfonso Reyes es uno de los más preclaros exponentes del idioma español. Aquí dominó Mocho Cota. En la segunda caída, les decíamos de don Alfonso Reyes, uno de los más brillantes exponentes del idioma español, un hombre que siempre se preocupó por hablar sencillo, por hablar cortito y sustancioso. Vamos a la repetición que brilla para usted. Esta repetición, Mocho, juego de cuerdas con Américo. Esto es una especie de suplé. Y ahí un crush sobre Américo Roca. Continuaba Mocho Cota, el del Fuerte Sinaloa, dominando al de Guadalajara. Aquí aparece otra vez Mocho Cota en el suplé de aire. En esto que uno de los mejores exponentes del suplé de aire es el gran Pánico, de la dinastía de los Robles, de la dinastía de los Uroquisitos,
de la dinastía de los Curonecos y de la dinastía del Grande, como lo fue el gran Sugisito. Aquí Mocho iba a la tercera, Américo Roca, el campeón, dice que la lucha, un centón a la guayina desde la tercera, un centón a la guayina desde la tercera, y con esto dominó el gran Mocho Cota a Américo Roca. Nada para nadie. Vamos a imaginarnos que esto se inicia, pero será solamente una lucha a una caída. Una lucha a una caída, Franco Colombo asistiendo a Américo Roca, Talismán asistiendo a Mocho Cota. Y aquí aparece Mocho, el gran Mocho Cota, sobre Américo. Le ha dado mucho resultado este castigo a los brazos, este castigo a los brazos a Américo Roca. Américo Roca ganó el campeonato mundial de la categoría de peso welter a Arturo Casco La Fiera, que por cierto va a reaparecer la próxima semana en compañía de Andrea Richardson Sangre Chicana y de este Mocho Cota, que forman el tremendo trío de los guerrilleros. Otro inmenso trío, los tres caballeros Aníbal, Villano Tercero y el Gran Solitario. Otro gran trío, los misioneros de la muerte, el Tejano, el Signo y el Negro Navarro. Los fantásticos Kato Kun Lee, Black Man y Kung Fu. ¿Y quién nos recuerda ese inmenso trío también de Fishman, el perro aguayo y del gran Babyface de Colima, que anda por Japón ahora? Tiene razón Franco Colombo, cuando aquí está diciendo que no tiene por qué meterse Talismán. Que no tiene por qué meterse Talismán cuando aquí le están aplicando un candado a Américo Roca. Insiste Mocho Cota porque siente que ahí está la diadema de los pesos welter, diadema que ya tuvo en sus sienes el gran Gori Guerrero, que ya tuvo en sus sienes también el gran Rayo de Jalisco, el señor que aún sigue en la brega. Y continúa con esta especie de sub y baja, castigando con palanca, martillo, el martillo sobre Américo Roca. ¿Quién nos recuerda las luchas de Américo Roca con Talismán? Exactamente el día que Américo Roca le ganó el campeonato nacional de peso welter a Talismán, fue tal el coraje de Talismán que le, con el cinturón, casi le desprende la oreja derecha a Américo Roca. El ex portero del Guadalajara, el ex cantante de rock and roll. Y Mocho domina aquí. Parece que la diadema. Vean nada más, con un giro de aproximadamente 45 grados y el puente se zafó de esa dominación. Se zafó de esa dominación Américo Roca, que está siendo abrumado. Este puede ser el momento definitivo. Hermanos hispanoparlantes, este puede ser el momento definitivo. El Rayo de Jalisco le perdonó la vida al egipcio y el egipcio lo dominó. Y hoy el gran Mocho Cota dice que el más grande es él. ¿Y quién nos recuerda? ¿Quién nos recuerda las confrontaciones cuando el Mocho empezaba junto con Blood Demon haciendo pareja? La Huracanani repite, puente sobre Mocho y Mocho se sale. Mocho se salió. Y ahora la gente está con Américo Roca, nadie se ha movido de sus asientos. El gran Davis iba a aplicar el segundo, el fatídico tercero. Y se zafó Mocho a las alturas.
La rana. La rana, el batacio, y se volvió a salir. Se salió Mocho Cota. Mocho Cota. Recuerden ustedes sus confrontaciones frente a Gran Cochís. Y por allá va en pésimas condiciones. Y ven el vuelo. El vuelo de Mocho. Hasta el pasillo central. Aquí se empiezan a contar los 20 segundos dramáticos. No se debe de meter talismán, porque el maestrito Franco Colombo está diciendo que no se meta, por favor. Que no se meta y talismán. Van a descalificar, esto bien valdría la pena descalificar. Pueden descalificar a Mocho Cota. Aquí le debe de faltar... Le debe de faltar un poco de decisión, si no es que mucha, al gran David. Esto merece la descalificación. El nudo, y se zafó. Sabía dónde estaba la orilla de la hebra, Américo Roca. El de Guadalajara, Jalisco, la tierra de los grandes luchadores, el tirabuzón, con una derivación del cangrejo por ahí. Con una derivación de cangrejo por ahí. Parece que Américo... La cavernaria. La cavernaria con la que dominó el radio de Jalisco a el egipcio. Con la que dominó en la lucha posterior... El hijo del enfermero al gran Cochís, y esta se llama la de a caballo, que creara Gori Guerrero y que institucionalizara el enmascarado de plata el santo. Esa de a caballo, ¿quién no la ha visto? Y hoy se ha hecho una mención muy especial para Pánico, que es uno de los jóvenes luchadores. Hoy le han hecho una mención especial aquí en el Distrito Federal, un grupo de aficionados rudos, que dicen que Pánico le da ídem al que se enfrenta. La mano derecha y la mano izquierda sobre la zapatilla de Mocho Cota. Y estos son los recursos del campeón. Con el campeón hasta que pierda. Vive el rey, muere el rey, vive el nuevo rey. Aquí Mocho, Mocho se zafó. La cerrajera. La cerrajera en 1952. Un 15 de septiembre de 52 fue cuando surgió. Fue cuando surgió esa llave que hizo famoso la voz de la nobleza de Otumba, Enrique Llanes. De la cerrajera salieron hacia atrás una especie de castigo. Y si les hablamos que es una especie, no es definitiva la llave, porque hay derivaciones. Esta parece enredadera. Castigo al brazo derecho. Cruceta sobre la pierna izquierda. Y ahora que se duele Américo Roca, recordamos el castigo. El castigo que le hizo. El castigo que le hizo hace aproximadamente 8 meses. A el egipcio, el radio de Jalisco, le fracturaron la clavícula al egipcio y no la ha podido ver la suya con el rayo. Y el gran Mocho Cota lo dejan que pase. El suple. El suple. Recuerden que todo lo que pase sobre el hombro se llama suple. Cuidado, porque aquí pueden descalificar. Aquí pueden descalificar a Mocho Cota. Lo pueden descalificar, y aún se recuerda esa lucha en donde Javier Llanes dominó. Dominó. Aquí vale la pena la repetición, porque estaba tocando la cuerda. Estaba tocando la cuerda y estaba fuera del ring. Vaya forma tan discutida. Vaya forma tan discutida de ganar el campeonato mundial de peso welter Mocho Cota.
de ganar el campeonato mundial de peso welter. Vamos a ir a la repetición. Hermano de habla hispana de Galavisión, no pierda usted de vista las cuerdas. Lucha de... Esto fue el momento en que Mocho Cota se llevó ahí a el gran David. Recordamos la lucha en donde Javier Yanes, frente a Jerry Estrada, se llevó a Eddie Palau, el francesito. El francesito Eddie Palau. Y le valió que le quitaran el pelo a Javier Yanes. Pero esta fue el momento cumbre. El momento cumbre del suplex.